Una pregunta. Tal vez estás sufriendo los ojos secos por la ofalmocerosis. En general, este síntoma aparece desde 40, pero no es que se produce menos lágrima desde 40, sino se la evapora demasiado rápido desde esa edad, por lo que existe glándulas sebáceas en párpado. Y lo que genera este órgano es la grasa. Y esta grasa ayuda a quedarse la lágrima en los ojos más tiempo, como una protección. O sea, la grasa generada por este órgano protege los ojos y agarra la lágrima más tiempo. Pero mientras más se reduce la generación de la grasa en la glándula sebácea, se pierde la lágrima más rápido y va sufriendo los ojos secos. Además, esto puede causar hasta la reducción de la vista. Por esta razón, es muy importante cuidar bien este órgano. Entonces, vamos a ver cómo lo puede cuidar y sacar suficiente grasa. Para esto, solo necesitamos un hisopo nada más. Luego, nada más hacer así: masajea la parte superior del párpado girando el hisopo suavemente, como si que estás sacando la grasa. Y en el caso de pararte abajo de los ojos, también masajea desde abajo hacia arriba girando el hisopo. A continuación, vamos a aprender otros remedios y otros tips para cuidar los ojos. La importancia del cuidado de la capacidad visual es primordial para mantener una mejor calidad de la vida, por lo que muchos expertos están intentando a lograr la solución para mantenerla y hasta maneras para recuperarla sin ninguna cirugía. ¿Alguna vez han escuchado el nombre de un doctor japonés llamado Machizaki Isao, quien inventó un ejercicio ocular, lo cual ayuda a fortalecer la capacidad visual y hasta recuperarla? Este ejercicio funciona fortaleciendo los músculos alrededor del iris, por lo que es efectivo para recuperar la visión si lo repite con frecuencia cada día. Según sus estudiantes y hasta el doctor mismo dijo que recuperó su visión desde 0.3 hasta 1.5. El día de hoy les he traído el ejercicio inventado por el doctor en mención. Lo primero que debemos hacer es quitar los lentes y fijar el rostro solo mirando frente. El primer ejercicio es para fortalecer el iris. Primero, deja tu dedo a la distancia de 30 centímetros desde tus ojos y mira la punta del dedo con los ambos ojos. Luego acerca el dedo hacia tu rostro poco a poco y tus ojos deben estar fijados mirando la punta del dedo. Lo importante es que los ojos no deben cerrarse. Vamos a repetirlo 15 veces al día. El siguiente ejercicio es para fortalecer los músculos alrededor del iris. Primero deja el dedo a la distancia de 5 centímetros de los ambos ojos. Mira la punta del dedo y mientras los ojos están mirando la punta del dedo, vamos a mover el dedo hacia arriba desde izquierda. En este momento también no debes mover la cara, o sea, debes mantenerla fijada. Así mira la punta del dedo durante 3 segundos.
Después lo repite hacia derecha, también durante 3 segundos. Así vamos a repetir 10 veces al día. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primero, les voy a compartir unos ejercicios. Para el primer ejercicio, entrelaza las manos. Colócalas detrás de la cabeza, en la zona de hueso occipital. Empuja progresivamente y suavemente la cabeza hacia adelante. Y de manera simultánea, ofrece resistencia hacia atrás con la cabeza. O sea, mientras empujas la cabeza con las manos, también ofrece resistencia con la cabeza hacia atrás. Así. ¿Entiendes? Mantén este equilibrio de fuerzas durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio ayuda a relajar la tensión de cuello. Repítelo 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El siguiente ejercicio. Esta vez toma esta postura, apoyando las mejillas en las manos. O sea, permite que los codos descansen sobre la mesa. Si tienes la mesa, o sea, es mejor hacer esta postura en la mesa, permitiendo que los codos descansen sobre la mesa y sirvan de puntos de apoyo para que el mentón y la zona inferior de mandíbula repose en las palmas de las manos. Saca la barbilla a la vez que comenzamos a estirar el cuello hacia adelante. Mantén esta posición nuevamente durante 10 segundos. Este ejercicio te ayudará a seguir relajando la tensión de cuello. Repítelo 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El tercer ejercicio. Agárrate el lado izquierdo de la cabeza con la mano derecha e inclina el cuello hacia la derecha. Mantén esta posición 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luego, cambia la dirección y toma la misma postura durante 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a repetir este ejercicio dos veces para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 13, 14, 15. El siguiente ejercicio. Levanta las manos hacia el cielo, estirando los brazos. Dobla los codos unos 90 grados y agarra los codos con cada mano. Tira del codo izquierdo con la mano derecha. Así. Mientras tires la cabeza, debe permanecer vertical. Mantén el estiramiento durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después repite cambiando de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a repetir este ejercicio dos veces para cada brazo. Esta vez les comparto unos masajes para mejorar y recuperar la vista. Primero, masajea el ojo derecho con el dedo índice de mano izquierda hacia fuera durante 10 segundos. Después, masajea el mismo ojo con el mismo dedo desde fuera hacia adentro durante 10 segundos. Luego, masajea ambos ojos con el dedo índice de ambas manos 10 segundos. Después, masajea el ojo derecho con el dedo índice de mano derecha hacia afuera 10 segundos y masajea mismo ojo con el mismo dedo desde fuera hacia adentro 10 segundos. Después masajea ambos ojos con el dedo índice de ambas manos 10 segundos. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego masajea el ojo izquierdo con el dedo índice de mano derecha hacia afuera, 10 segundos. Y luego masajea desde fuera hacia adentro, 10 segundos. Luego, masajear ambos ojos con el dedo índice de ambas manos. 10 segundos también. Luego, masajea el ojo izquierdo con el dedo índice de mano derecha hacia afuera. 10 segundos. Masajea mismo ojo con el mismo dedo desde afuera hacia adentro.
10 segundos. Luego masajea ambos ojos con el dedo índice de ambas manos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido y por favor suscríbanse al canal y pisen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.